¿Me escuchas ahora? Hola, hola, hola. Ah, vale. Ah, yo lo tengo. Yo lo he puesto sin la tecla de hablar. Ah, claro. Yo solo estoy viendo el vestíbulo. Saludos. No, yo estoy. Me sale otro avatar ahora. Vaya, por Dios. Bueno, multiculturalidad. O sea, yo ahora estoy en el vestíbulo. Vale, bien. Nunca, jamás. Ni siquiera he visto vídeos, pero muy, o sea, no. No. Sí. Qué chulo. Mola, mola, mola. Sin problema. Muy bien, a ver qué tal. Pues no sé para qué es no sé para qué es cada cosa, la verdad. ¿Yo tengo que añadir algo o es solo tú? No, creo que tengo 0 euros. Ah, para que no. ¿Me escucha? Nada, no te oigo. Ahora no te oigo. Ah, vale.
Strange affair at a lighthouse. ¿Probando? Madre mía, tío. Audio en postcapture, voy a quitar el audio en postcapture. Hola, Sara. Vale. Aquí filtros. Aquí no tiene filtros. ¿Y cómo se me oye? ¿Bien? ¿Mejor? Bueno, aquí sube hasta el rojo, ¿eh? No estaré saturado. ¿Estoy saturado en audio? Lo puedo controlar un poco. Como un filtrillo. Un poco saturado. ¿Qué dices? Madre mía. Todo este tiempo que se oía demasiado y ahora se oye demasiado poco. Vamos a meterle un filtro. 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 Un filtro de ganancia. Vamos a ponernos menos 6 decibelios. Hecho. Vamos a ver, ahora debería sonar fuerte, pero llega al rojo, pero no debería saturar. Decidme vosotros si me bajo un poco mi propio micrófono. ¿Mejor? ¿Mejor se oye bien? Es que no tengo la... Nada, sí, bien. A ver, que no es que tenga overpower. Voy a quitarme 2 decibelios más. Y ya, así no vamos. Perdona, Raúl, ya estamos de vuelta. Tenía un problema con el audio que he arreglado mal, como siempre con el stream. Es una cosa loca. Muy bien, pues lo que decíamos, tenemos diferentes misiones. Para una de las casas y tal, siempre hay un fantasma y tenemos que descubrir qué es. Entonces, siempre tenemos aquí nuestros objetivos adicionales. Este es Raúl, nuestro compañero. Hoy va a descubrir el fantasma. Descubrir el tipo de fantasma, siempre tenemos. Sí, bueno, la historia de mi personaje es que no creo en fantasmas. No crees en fantasmas. Nada, nada. Muy Por bien. Eso no te digo ni dinero ni nada. Nada, yo tampoco, yo no creo en el dinero, yo tampoco, o sea que estamos bien. No vamos a salir de pobre. Vale, detectar el fantasma con un sensor de movimiento. Como no tenemos sensores de movimiento, no podemos cumplir el objetivo 2. Vale, fotografiar un lavabo que contenga agua sucia. A veces los fantasmas pasan por la casa. Y si pasan cerca del lavabo, a veces lo encienden. Y si lo encienden, echa agua como con mierda, sangre, no sé lo que es. Entonces, si vemos Ajá. Eso, pues fotos. Tú si ves algo sobrenatural, un hueso tirado en el suelo, un fantasma que se aparece, un libro escrito con cosas mágicas, huellas dactilares ahí en las paredes, todo lo que tú veas, échale una foto. El cuerpo de tus compañeros. Si yo muero, saca una foto de mi cuerpo, por favor, que vale dinero. ¡Qué morbo! Y luego, encontrar pruebas con un detector MF. Esto lo vamos a hacer, así que ningún problema. Entonces, sabemos que el fantasma se llama María Smith. No la llames, porque si llamas a María Smith por su nombre dentro de la casa, la empujas. Este fantasma se comunica con todos. Es decir, no hace falta que estemos uno solo en la habitación para que hable. Podemos estar juntos y ya está. Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo y así obtener algo de actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo enfadas, obviamente, pues tirará cosas, se aparecerá, tal, te intentará atacar, pero claro, te intentará atacar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y asegúrate de echar un vistazo en nuestro diario. Tienes una tecla, es el diario. Yo la tengo movida, entonces no sé cuál es para ti. Yo la tengo movida, que no sé cuál es para ti. Entonces, si sacas tu diario, vale, si sacas tu diario, pues te va diciendo los tipos de demonios que hay, las pruebas que hacen falta para ese tipo de demonio, y al final de todo, puedes seleccionar las pruebas, ¿vale? Y él te va haciendo como un perfiltrado, y abajo del todo, con las flechitas, pues te sacará los fantasmas que concuerden con las pruebas que tú le has dado. Ajá, vale. Vale, no hace falta que, si tú sabes qué fantasma es, por lo que sea, no hace falta que saques todas las pruebas. Tú con que pongas el nombre, el tipo de fantasma que es, ya vale. ¿Vale? Que hay gente que se pone a buscar todas las pruebas, ¿no? Con el tipo de fantasma ya está. Vale, entonces ya está. Una última cosa, vamos a probar la radio, a ver si me oyes. Estoy por radio. Radio. Te he oído, sí, pero... Vale, pues tú tienes que tener la radio también. No sé si son la V y la B. Eso es, esto es radio, lo notarás porque suena como si chupases algo. Probando. Esto es el local, esto es por radio. Vale, correcto. Probando. Correcto, por radio, ¿vale? ¿Vale? Es lo que pasa, que el local solo sirve cuando estamos cerca, y por radio sirve a todas las distancias, pero si el fantasma ataca, la radio deja de sonar.
Así que... Estamos lejos y me atacan, dejo de hablar. Sí, es cierto, porque el fantasma te puede escuchar. Te puede escuchar incluso aunque tengas la radio apagada. O sea, él te oye directamente a través de tu micrófono. Así que cuidadito con eso. Así que nada, muy bien, pues... sí, justo. Muy bien, entonces, nada, pues vamos a buscar entonces. Mira, vente aquí. Aquí hay tres linternas. Coge una de las... La linterna. Eso es, coge una de las linternas grandes. Ah, sí, ya tenías tú. Vale. Ah, no, que me lo has quitado. ¿Cuál? What is happening? ¿Estás viendo mi brazo ahí? Sí, estoy viendo tu brazo y tu linterna que flota. No sé qué pasó ahí. Has pillado el primer bug. Pues no serás tú el fantasma. Eres tú el fantasma. Te iba a decir. Muy bien. Entonces, segundo, mira, vente aquí. Coge el MF. Comunícate, Raúl. Cógete el pirulo blanco y yo me voy a coger la videocámara y me voy a llevar también el ¿Cómo librito. Cambio? La librita. ¿Cómo cambio entre objetos? Yo lo cambio con la rueda de ratón. Vale. Y otro truquito más. Sácate, eso es, el MF, dale botón derecho para activarlo, que lo verás que está activado porque tiene una lucecita verde, ¿vale? Sí. Y cógete otro cacharro, cógete el libro, por ejemplo, también, creo, que todo esto. Vale, entonces, hay un truquito que creo que si le das a la letra T mientras tienes algo que no es la linterna, te sale la linterna en automático. Y así no tienes que tener la linterna en la mano, porque sí. Si no es un objeto. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues... ¿Se gasta la linterna? Aquí no se gasta nada. Bueno, nada en general, ¿vale? Si hay algo que tiene usos, te lo pone claramente, ¿vale? La linterna no se gasta. Cámara de fotos. Sí. Eso sí se gasta. ¿Ves que ahora pone 4 y entonces ponía 5? Sí. Vale, pues ya está. Muy bien, no pasa nada. Muy bien, pues entonces... Es una esquina súper paranormal. Ahí es... Bueno, sí, claro. Claro, investigadores juntos. Muy bien, pues nada, si le das al teclado, escribes aquí, pinchas aquí en el pin y ya abrimos el camión y nos vamos a investigar. Ay, madre mía, que tengo el ratón movido. Se me mueve esto. ¿Investigador? Probando radio. Radio activada. Ese es mi gato. Muy bien, y esto es, si has jugado a la amnesia, las cosas, las puertas y eso se mueven así, o sea, pinchas en la puerta y empujas, o pinchas en la puerta y arrastras. Pues está bastante cerrada. ¿Has cogido la llave? No. Ah, ¿todo tiene su explicación? Igual hay una llave aquí debajo del círculo, me daría un montón. ¿Estás aquí? Ay, qué miedo, que ha habido un rayo. Mira, vamos a asomar aquí. Mira, ¿ves? Este es lo típico de hacer el tonto, que asomas para aquí y de repente sale el fantasma aquí y te cagas de miedo. Sí, porque... Muy bien, escúchame. Entonces, espera. Te voy a contar, ¿vale? Porque estamos en avanzado. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a abrir... En el momento en que abrimos la puerta empieza a contar el tiempo, ¿vale? Durante los dos primeros minutos el fantasma no puede atacar. Después no es que vaya a atacar, pero puede que sí. Entonces, yo lo que suelo hacer es me cojo el MF, lo enchufo y me doy una carrera a la casa, con la tecla de mayúsculas para correr, me doy una carrera por toda la casa a ver si en algún sitio se enciende y tiene más bolitas el MF. Porque el fantasma suele estar siempre en un sitio. ¿Qué significaría? ¿Que está en sí, si zona? tú ves que sale más de una bolita, porque además empieza a pitar de aquí, ¿vale? En cuanto ves que se active, ahí es, en esa habitación seguramente viva el fantasma. Así que nada, pincha y empuja. Oye, el lingo, ya está, adelante. Voy a coger aquí las llaves del coche. ¿Estás aquí? Estoy aquí en el hall. No, he hablado con el fantasma, pero vamos. Pues eso, pásate. Voy a encender las luces aquí un momento. En esta habitación también hay que entrar, ¿eh? Claro, como yo me sé los mapas, voy más rápido. ¿Estás aquí?
Vale, ya está, ¿no? Con que des un pase, con que des un paseito por la habitación ya vale, no hace falta que te quedes mucho. ¿Estás aquí? Hola. Vale, vamos a seguir. También si ves que se caen cuadros, salen cosas volando y tal, suele ser una prueba bastante convincente de que hay un fantasma. Hola. ¿Estás aquí? Ay, no me encienden las luces, que si me encienden las luces no respondo la radio. Ah, vale. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? He oído ahí algo, pero podría ser un rugido natural de la madera. ¿Estás aquí? ¿Al sótano? Mira, aquí está, si se pone la luz, aquí está la caja fusible. ¿Estás aquí? Hola. ¿Quién eres? Vale, vamos para arriba. Madre mía, qué tensión. Recordemos que estamos en intermedio, ¿vale? El fantasma ya puede atacar realmente, ya han pasado 2 minutos. ¿Estás aquí? Hola. Hola. ¿Estás aquí? Está aquí, está aquí, está aquí. Aquí, 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 tío. Aquí, ha hablado. Vive aquí el fantasma. Sí, he oído. Vale, pues voy a intentar colocar la cámara en algún sitio. A ver. Joder, vale. Ahí. Vale, ya he colocado la cámara, tío. Volviendo, corriendo al camión a coger más cosas para sacar pruebas, ¿vale? Lo bueno es que sabemos que vive por ahí. Mira, un hueso. Sácale una foto a este hueso. Y ahora cógelo. La foto del hueso vale dinero y si recoges el hueso vale más dinero. No puedo cogerlo. Sí, con la... Bueno, ya lo cogí yo, no te preocupes. Ya está, cogido. Bueno. Vale. Vámonos, lo he oído andar, Cuidado que el fantasma ha salido, estará por la cocina ahora. Ah, no me jodas. Ah, ¿qué dices? Corre. Muy bien. He oído un crujido. Muy bien, investigador Junior, el crujido ha sido mi culo, de miedo. Que se ha apretado y... Vale, escúchame, si el fantasma ataca, lo que tienes que hacer es ir a esconderte en algún sitio, métete dentro de un armario, en una habitación o lo que sea, y cerrar la puerta, ¿vale? Mira, ¿ves? Hemos dejado la cámara aquí. Ah, vamos a hacer una cosa. Saca el diario y en pruebas anota espíritu. ¡No, no, no, no! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que si haces eso termina la misión. Ah, vale. Vale. Vale, cojo el diario. Sí, Espérate, porque estoy... Cuidado, cuando... Una cosa es el diario y otra cosa es el libro, ¿vale? El libro es esto que tú puedes coger, ¿vale? Ah, vale. Y el diario es donde pones las pruebas. Entonces, en el diario, anota que tiene Spirit Box. Ay, es verdad, el diario. Spirit Box, vale. Vale, y estoy viendo aquí y no veo que haya orbes. Los orbes, por si te toca verlos, son como unas motitas de polvo luminoso que se mueven como si fuese una luciérnaga, una pequeña luz, pequeñita, que se mueve, ¿vale? No veo que haya nada, solo se ven cuando están oscuras. Necesitas hacer visión nocturna, ¿vale? Cambias de cámara con el teclado. Perdón, cambias de cámara con el ratón y visión nocturna, visión diurna con el teclado. ¿Vale? Entonces, yo creo... Diciendo... ¿Mm? Vale, nada. Nos ha bajado la cordura, por lo que veo aquí. Claro, claro, cuanto más tiempo pases en la oscuridad, más te baja la cordura. Si enciendes las luces, no te baja la cordura, pero claro, entonces el fantasma da menos pruebas. ¿Vale? Entonces, lo que nos interesa ahora es volver a la habitación, dejar el pílulo de las AMF ahí cerca, ¿vale? Para ver... dejándolo ahí, pues ya vemos si llega hasta 5. ¿Cómo? Pues, ¿con qué botón se dejaba? Pues prueba a dejar cosas aquí. Yo lo tengo con... ¿Con la R? Sí. No, con la R no. ¿Esa? Con la G. Vale. Y mira, vente y cógete este librito.
No puedo, tengo ya demasiadas cosas. Ah, bueno, pues lo cojo yo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, nos vamos de nuevo ahí al garaje, dejamos el libro, dejamos el EMF también por ahí, a ver si sube hasta 5. Cuidado porque puede subir hasta 4, pero solo nos vale si sube hasta 5, ¿vale? Hasta 4 no cuenta. Y bueno, y a ver si tú llevas la cámara. Así que tú ten la cámara preparada y si ves que aparece el fantasma, échale una foto, que te vale dinero. Vale. Súper fácil, súper fácil. No hay miedo, mira, mira, está tranquilo. Sabes que estoy en la nave que está completamente oscura. O sea, no lo hemos dicho, pero Raúl está ahora mismo en una nave industrial enorme, perdido en la mitad del monte, sí, a solas, bueno, con su perra Mina. Una perrita estupenda, muy buena. Sí. Pero está completamente a solas. Vale, si, lo que te digo, si hay un ataque, si te parpadea la linterna, si lo ves chungo, vete y escóndete, no me esperes. Vale. Vamos, esto es. Vale, venimos aquí. Y aquí vamos a soltar el EMF y el libro. Vale. Aquí, sí, tengo tres. Necesitamos que sea cuatro. Sí, déjalo en el suelo si quieres, así lo podemos ver los dos. Está en cuatro. Vale, pues prepara la cámara de fotos. Si lo ves aparecer, sácale una foto. ¿Vale? ¿Quieres que lo llame? A ver si aparece. ¡Su puta madre! Espera. Me ha respirado la espalda. ¡Colega! Me ha respirado la espalda, ¿eh? Ten cuidado. ¿Aquí? Está... No. Joder. 5, MF5, MF5. Vale, esta es la segunda prueba. MF5. Vale, puede ser un Jin o un Oni. Los dos son bastante agresivos, ¿vale? Ah, qué bien. Me quedo tranquilísimo. Vale, vamos a ver qué diferencia entre uno y otro, ¿vale? Tú prepara la cámara, si lo ves que aparece. Ahí está. ¡Cuidado! ¡Aléjate! Le echo una foto. ¡Corre! ¡Tírate! ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde aquí? ¡Por aquí! Si se cierra la puerta de la entrada, escóndete porque es que nos va a matar, ¿eh? ¿Lo has hecho la foto? Ya está. Una vez que estás fuera de la casa, estás seguro. No hace falta que vayas tú también. Sí, hombre. ¡Oh, qué fotaca! Mira, si sacas el diario y buscas la página de fotos, sale. ¡Qué fotaca más buena! Joder, colega, qué miedo, chat. ¡Qué miedo me ha dado, eh! Es que me ha respirado. ¡Wow! Vale, pues sabemos que es un Jin o un Oni. Vale, la diferencia entre un Jin y un Oni es... El Oni tendría que tener escritura fantasma. Y el Jin tendría que tener orbes. Orbes no hemos visto, así que seguramente sea un Oni, seguramente. Mira, nos ha intentado ahí, casi nos ha intentado comer la cara, ¿eh? Vaya bicharraco, que sea ese. Sí, sí. Mira, lo bueno que tiene es que hemos conseguido bastantes pruebas, ¿vale? La del agua sucia no. Pero bueno, es que el lavabo más cercano que hay está en la cocina y tendría que querer ir a pasear por allí. Así que nada, bueno, pues tendríamos que volver a ver si escriben el libro, ¿vale? Si escriben el libro sabemos seguro que es un Oni. Escúchame, Raúl, por si morimos, ¿vale? Aunque estés muerto, tú puedes escribir en el diario, ¿vale? Entonces, puede ser un Jin o un Oni. Yo creo que es un Oni porque no veo luces aquí, ¿vale? Si hubiese luces, sería un Jin, pero como no hay luces, casi seguro que es un Oni. Si escriben el libro, sácale fotos, porque el libro vale dinero si tiene escritura, y sabemos que es un Oni. En cualquier caso, si yo muero... El si libro lo hemos dejado en el suelo, ¿verdad? Sí, el libro está allí en el suelo. Si yo muero, si tú te ves que no estás seguro tal, te vienes al camión, te montas y le das al teclado. No esperes a nadie. O sea, no esperes a nadie, esperas a nadie, ¿no? Pero vamos, si yo muero, sálvate tú. Bueno, yo voy ya con la cámara de fotos. Vale, yo creo que con la cámara de fotos. Hemos sacado ya una foto del fantasma, yo creo que saques más fotos no aporta, ¿vale? Entonces, la cuestión... Ah, sí, bueno, fotos del libro, fotos del libro. Si sacas fotos del libro, pueden valer dinero. Pasa que está en mal sitio para huir, porque estamos muy lejos de cualquier sitio hasta...
saliendo del garaje para llegar a ningún lado para esconderse. Mira, 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 escrito en el libro. Estamos seguro que es un Oni, ¿vale? Saca foto al libro y nos vamos. Se ha cerrado la puerta. ¡La puerta, la puerta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, tío! ¡Corre, Willy! ¡Corre, Willy! ¡Corre! Pero vamos a hacer la puertita. Ahí está. Vale, muy bien, muy bien. Oye, primera exploración. Muy bien, la has hecho. Muy bien. Vale, tengo pues las manos heladas. Saca, ya te digo, primo. Sacamos, anotamos la última prueba, ¿vale? Es escritura fantasma. Y ahora seguro sabemos que tiene que ser un Oni, necesariamente. Vale. Y eso que... Uy, mira, las luces están... las del coche. Bueno, sí, eso es problema suyo. Como ya sabemos qué fantasma es y ya hemos cumplido todos los objetivos que podíamos cumplir, porque el del agua sucia no va a salir, porque el lavabo está muy lejos. Vale, si estuviese más cerca del lavabo, igual. Vale. Entonces, personalmente, yo plegaría y me iría, porque ¿para qué te vas a quedar? No podemos, o sea, simplemente el trabajo sucio lo hacen otros ahora, ¿no? Eso es. No puedes capturar al fantasma, ni matarlo, ni exorcizarlo, ni nada. No forma parte del juego. Solo hay que saber qué tipo de fantasma hay. Vale. Así que... pues sí, yo me iría. Pues sí, pues dale al fin, cierra el camión y no vamos. Espera, sonríe. ¡Ole! La última. Ahora te imaginas que la foto tuya es... el fantasma. Buah, sería... Welcome back. I've got some jobs ready for you. Muy bien, pues oye, 100 dolaritos que nos hemos llevado. Ya veis. Oye, pues muy bien. Mira. Con hueso y todo. Sí. Pues fantástico. Pues ahora ya puedes... ya puedes comprar equipo si quieres. Una espada. Sí. Vale, ¿qué me recomiendas comprar? Un segundo. No me pita el móvil, no veo cuando me escribe Miguel. Y si veo el móvil, no veo el chat. Muy bien, cosas que te pueden interesar. Cuidado, si mueres y estás en... Si mueres, pierdes todo tu equipo. O sea, todo el equipo que hayas metido en la misión, no el que hayas comprado, sino el que hayas metido en la misión, ¿vale? Si estás en nivel fácil, te devuelven la mitad del dinero, eso sí, ¿vale? Entonces, mi recomendación que te compres es, por ejemplo, un termómetro. Un termómetro es súper útil, ¿vale? Porque cuando entras en una habitación y ves que hace frío, aunque no haya fantasma, ya tienes prueba de que ahí hay algo. Termómetro. Y aparte del termómetro, a mí me gusta mucho llevar la linterna potente. Pastillas de cortura. Vale, termómetro, linterna potente. Requiere nivel 3. Bueno, pues te la he anotado, ¿vale? Termómetro, linterna potente y luego ya un poco lo que quieras. A mí me gusta llevar crucifijos, hay cosas que te pueden ayudar a encontrar pistas y tal, pero bueno, básicamente el termómetro es como lo más guay y la linterna. ¿Vale? Entonces, si quieres probar a meterlos, desde el cuadro donde estás, después de haberlos comprado, le das a añadir y los puedes añadir. Cámara de fotos.
Sí, una segunda cámara de fotos a veces está bien para que todo el mundo pueda hacer fotos. Ya. ¿Otra de vídeo? Yo me guardaría un poco de dinero. Vale. Vale, pues, sí. Entonces ya está. Añado entonces. Ahora, eso es, añádelo si quieres. Ah, ya está. No, pero añade cosas tú, porque yo he añadido cosas también. Añade tu termómetro, por ejemplo. Vale, ya está, termómetro y una segunda, tercera cámara de fotos. Vale, no metas la tuya, llevamos solo la mía. Vale. Vale, así si por lo que sea morimos, pues ya está, no pasa nada. Vale, entonces, ahora tú eres el host, ¿vale? Te ha puesto a ti de host. Entonces, abajo a la izquierda en la pizarra hay un botón que pone contratos. Contratos. Entonces, dime a ver cuáles contratos hay. Tanglewood Street. Esa es la que acabamos de hacer. Y, vale, y Edgefield Street House. Qué buen inglés tengo. Vale, Tanglewood y Edgefield. Tanglewood es la que acabamos de hacer, ¿vale? Que es la casa del tutorial. Podemos repetir esa, solo que será un plato al azar, o podemos coger la otra casa, lo que tú quieras. La de Grafton Farmhouse, joder. No, el Farmhouse, lo único que son un poco grandes. Entonces, podemos hacerla, ver, ¿vale? Pero que sepas que es un... No, la otra, la de Edgefield. Edgefield, vale, de acuerdo. Sí, dice tamaño del equipo recomendado, 2. Una casa, 2 plantas, 6 habitaciones, sótano. Nos han confirmado el avistamiento de un posible fantasma. Se ha enviado a reunir. Vale. Pues seleccionar, es amateur. Correcto, eso es. Pues vale, pues si estás... Claro, pondrán cosas acorde a mi nivel, imagino. Claro, eso es. Si tú eres el host, te salen niveles para tu nivel. Si soy yo el host, me salen cosas para mi nivel. Yo tengo un termómetro aquí, estoy a 7 grados. O sea que... Pues eso es que tienes coronavirus. Será. Oye, pues cuando quieras dale al botón de empezar. Los fantasmas acechan a aquellos que se quedan a oscuras. Bueno, también dice que van a donde está la luz. All right, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've also written some notes on the whiteboard if you need them. Eso es, si pinchas en este botón, cambias la planta del mapa. Sí. Possibly harmless, but be careful out there. Vale, uy, qué susto, me ha dado más miedo tú que el fantasma. Ah, el bostezo, ¿no? Sí. Muy bien. Vale, pues este fantasma, fíjate que habla, se comunica solo con la gente que está a solas. Eso quiere decir que si vamos en grupito, va a ser menos activo. No. Vale, que no pasa nada, no pasa nada, pero que lo sepamos que puede pasar. ¿No has metido linterna? No, solo hay una linterna. Yo es que no tengo linterna. Pues, era para toma, coge tú la linterna, que yo más o menos no sé cómo está casa y no me hace falta. Mira, mi recomendación, cógete el termómetro y así lo pruebas. Ese crucifijo está muy afilado. Sí, es un crucifijo de cazar. Vale, ya tienes tus tres cositas. Espera, a ver. Sí. Estás. Eso es. Que te tomo la temperatura. Vale, entonces el termómetro lo tienes que encender como todos los aparatos, ¿vale? Y sí. Si ves que baja de 10 grados, es bastante seguro que el fantasma se acerca. Muy bien, pues cuando quieras procedemos. John Taylor. Vale, cojo las llaves. Ah, ahí está. Se llama John Taylor. John Taylor, pero yo no lo llamaría. No llames a John. ¿Tienes el MF? Sí, tengo aquí el MF. Yo creo que llevas el termómetro apagado. Sí, ahora sí. Pero estamos aquí dentro. ¿Cojo una cámara de fotos? No. Las cámaras de fotos ya para cuando vayamos a coger. Entonces, cógete si quieres la cámara de vídeo y la hacemos ya colocada. Sí. ¿Cómo se coloca? Con la G también, ¿no? Tirando. Sí, lo que pasa es que la cámara de vídeo tiene como truque. Mira, intenta. Ven aquí. Mira, intenta colocar la cámara de vídeo. Vale, veo. Vale, sí. Entonces, vete porque si le vas dando al. No sé si al botón izquierdo, a la E o tal, la vas girando poquito a poco. Entonces, la tienes que encender, que esté la luz en verde, como todo. Sí.
y luego tienes que ir girándola hasta que apunte al ángulo que tú quieres y entonces la colocas con la letra E, creo. Intenta colocarla por aquí para que lo practiques. Pues si no, luego ahí a mitad de toda la emoción has cumplido. Sí. Vale, y yo me voy a llevar el crucifijo, porque si detectamos la habitación donde está el fantasma, se lo planto y tenemos mucho más. Es un fantasma fácil, son 5 minutos de tiempo, vamos. A ver si descubrís vosotros qué fantasma es también. Poneros al lado una wiki o lo que sea y según vayáis viendo pruebas, decidnos a ver qué fantasma puede ser. Sí, sí, ayudad un poco. Pues bien, pues cuando tú quieras, investigador, ahora ya que no quiero. Ahora que ya lo has logrado, ya has completado una investigación con éxito, además avanzada. Ya eres un pro, ya no necesitas ruido. A ver. Y yo soy linterna. ¿Cómo se llamaba este tío? Vamos a ver qué divertido. No nos interesa saberlo, que le den, tío. John Taylor era. Muy bien. Y lo mismo, vamos a correr por toda la casa a ver si encontramos pruebas. Tu temperatura es por debajo de 10. Si se bajan por debajo de 0, es una prueba. Por debajo de 10 simplemente es un indicio. Y ya está. Cuando tú quieras. Es que están mirando, a ver si está aquí alguien pillando los vecinos. Ya está abierto. Venga, pues a correr. Madre mía, es que voy sin linterna. No veo una mierda. Vale, un crujido natural de la madera. No pasa nada, no hay miedo. Un platito aquí con una llave. Me llevo la llave. Para eso estamos, lo que sea. No veo una mierda. Aquí. ¿No ves mi linterna? Sí, pero si tú no alumbras, yo no veo. Qué asco de lavadora. Sí, la lavadora. Sí. He escuchado, no sé si has cerrado tú una puerta. Oye, ruido, es verdad, de puertas. He oído dos clic, clic, clic. Como sí, 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 puerta, sí. Son, esto es bastante de prueba de que está cerca. Vamos a terminar, vamos a salir aquí. ¡Oh! MF2, aquí lo ves. Sí, sí, lo oigo. Tres, está por aquí. Toma, crucifijo. ¿Enciendo la cámara? Sí, coloca la cámara por aquí en un ángulo. Aquí, por ejemplo, que apunta hacia el centro de la habitación. ¿Vale? Y nos interesará también la medición de temperatura. Mira a ver si puedes medir la temperatura. 11. Mira. Ha dejado huellas. ¿Lo ves? ¿Lo ves la huella? Ostras, qué asco. Vale, pues marca la huella como pista. En el diario. En el diario, huellas dactilares. Es muy activo este fantasma, ¿eh? Y esto, si le echamos foto, vale dinero. Sí. Vale. Quería dejar esto en algún sitio, pero no voy a poder. Vale, pues no sé muy bien cómo hacer esto. Vamos a por más pruebas, tío. Vamos a recoger más material. Sí, vamos a por la cámara de fotos y demás. Correcto. Vale, nos coordinaremos, yo ilumino con esto y tú sacas la foto. Ya habéis visto, tenemos una de las tres pruebas. Vale, he cogido el Spirit Box y el libro, así que yo ya tenemos todas las pruebas preparadas, ¿vale? Eso es, cambia la cámara ahí, a ver si vemos qué es lo que pasa. Perfecto, está no súper bien apuntada, bueno, está súper bien apuntada. Sí. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a llevar el resto de las pruebas. Mira, ¿lo has visto? ¿Has visto pasar una lucecita? No. Ahora, quédate no mirando, que a veces tarda un poquito, pero yo la he visto pasar a la parte de la derecha, ¿ves? Sí. Esos son los espíritus. Los orbes. Segunda prueba. Orbes. Poltergeist, un poltergeist. Solo puede ser un poltergeist, así que lo único que nos queda es sacar pruebas, ¿vale? Que es ser testigos de un evento paranormal, que es que se aparezca el fantasma, que arroje cosas por la casa, que cierre puertas, y luego el poltergeist, vamos a ver qué nos hace. Poltergeist hace huellas dactilares, spirit box y orbes. Vale, pues vamos a sacar una foto de las huellas dactilares y luego vamos a ver si conseguimos que se aparezca para echarle una foto, que vale dinero, ¿vale? Aunque no lo diga el juego, vale dinero.
puede lanzar muchos objetos a la vez. Vale. Luego, en todas las casas siempre hay un hueso, como el que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, si encuentras el hueso, pues lo mismo. Lo puedes echar foto y cogerle, vale dinero. Y cogerlo, vale. ¿Vale? Estoy Venga, con la cámara en la mano. Vale, de acuerdo. Vamos a echar foto de la huella y luego a ver si se aparece él y le echamos foto, ¿vale? Échale foto a la huella. Ahí. Ahí. No sé si sobra. Sí, la ha marcado como huellas dactilares. Para saber si te ha cogido el juego una foto o no, lo único que tienes que hacer es irte al diario y en la parte de fotos, si le ha puesto un título, huellas dactilares, hueso, no sé qué, entonces es que sí que sigue sí valido. Vale, pues por aquí puede aparecer el fantasma, ¿vale? ¿Le llamamos? No, le puedes decir simplemente manifiéstate, por ejemplo. Le puedes decir cosas, a ver si lo hace. O danos una señal. Lanza cosas, danos una señal. Vale, te voy a dejar aquí y yo voy a buscar el hueso, ¿vale? No. Te flipas tú. Vale, de todas formas, quiero decir, quédate por aquí mirando, o sea, a ver si aparece. ¿Qué dices? ¿Que yo me voy contigo? Pues, ¿es que hay una sombra aquí en la esquina cada vez que pasamos? No, pero ¿qué haces? Una foto del fantasma que vale dinero. Vente aquí. Bueno, ahora fíjate que el MF no habla, o sea, que igual no está por aquí, ¿eh? Igual se ha salido a dar un paseo. Están locos y piensas que me voy a quedar solo. No pasa nada, si estás solo se hace amigo, tío. Mira lo que dicen en el chat. Abandonando al nuevo. Qué feo. Que no, que es para que cojas experiencia. Mira, MF. Algo. Vete, habla. Aparécete. Manifiéstate. Manifiéstate, por favor. Deja de tocar los huevos, John Taylor. Si le insultas y le dices palabrotas, se enfadan, ¿eh? Sí. Manifiéstate. Acércate para echar la foto. Y si tú tienes la cámara, yo no tengo. No te tengo miedo, John Taylor. Si le dices eso, también se enfada. Está detrás. ¡Ay, mira! ¿Lo has visto? Lo he visto, pero no pude sacar la foto porque... ¿Te venía con un machete? ¿Te lo has sacado la foto? Sí, pues. No, porque estabas en medio. Vale, vamos a ver. ¿Cómo cojones un bicho de estos aparece con un hacha? Tío, pues hay que sacarle foto. No, es que justo estabas en medio. Bueno, pues para eso tienes que estar tú delante. Vamos. Cuidado, si ataca, salte corriendo. John Taylor, John Taylor. No, ¿qué haces, loco? Bueno, si aparece, escóndete donde puedas. Sal corriendo y escóndete. Pasa. Vale, es que tiene un hacha. Venga. Mientras que no parpadeen las linternas, estamos bien. Mira, podemos encender las luces. Si las encuentro. Ah, mira, que apagan las luces. Muy bien. Pues nada, no podemos encender las luces. Mira, aquí ha dejado otra huella. Eso quiere decir que visita el sótano. Así que sí, no te escondas en el sótano, que lo visitas. Mira, mi recomendación es que vengas aquí a la cocina de cabeza y te escondas en el baño, por ejemplo. Y cierres la puerta del baño, claro. Venga, echarle fotos. ¿Cómo no? Tienes que ir tú delante, si me pongo yo delante ya no tengo la cámara, te tapo. Acércatele y pídele que se manifieste, que se muestre, que te dé una pista. Manifiéstate. Pero sin hacha. Hola. Hola. Mira, cómo está solo ahí. Madre mía. Yo estoy aquí detrás, tranquilito, no pasa nada. Ah, que como me salga por detrás. Luz del lector es. Manifiéstate. Dale una pista a Raúl. Jehová. Vamos. Acércate. Que te oiga él. Manifiéstate, por favor. John Taylor. Mira, ahí ya está. No, pero no te apartes, saca foto. Manifiéstate. Manifiéstate. Muéstrate. Somos amigos. Muéstrate. Danos una señal.
Muéstrate. Ha ido. Es que este fantasma, recordemos que quiere que la gente esté sola, o sea, realmente no lo estamos haciendo. Ya, bueno, pero estábamos los dos y ha aparecido. O sea que podemos. Bueno. Ay, espera que no se. Manifiéstate, vamos, manifiéstate. Tío. Es que no veo. John Taylor. ¿Pero vas? El poder de Cristo te obliga. Vamos a mirar que aquí no tenga huellas, ¿vale? Hola. Estoy sí, solo. Sí. Dame, dame. No, que estoy aquí. Yo lo estoy oyendo, ¿eh? Están tragando por aquí fuera. No se toca el piano. No. Es un fantasma andador, hay que decir, ¿eh? No le gusta. Tar, tar. Te frenáis. Otros no. ¿Pero por qué me miras a mí? A mí no me saques fotos, que yo tengo muchas. ¿Por qué no te dan dinero? A mí me tiene muy visto ya la pesa. Desde aquel accidente en el 97. Manifiéstate. Manifiéstate. Salúdanos. Ya, desde aquí controlo la entrada. Sí, y veo si se cierra la puerta, hombre. Es a la derecha, la veis que es de la puerta. Ah, no, es una ventana, no es la puerta. Sí, bueno. Ah, mira, ya nos han encendido la luz. Qué bien. Yo no sé. Gracias. Gracias, gentil. ¡Oh! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Escóndete, escóndete, corre! No, ha matado a Raúl. Y no sé dónde lo ha matado. Raúl, sé que estás muerto. No sé dónde está tu cuerpo. Necesito encontrarlo para hacerte una foto. Hostia puta, que está jugando ahí con la silicona. Bueno, pues nada. Raúl ha muerto. No sé dónde está su cuerpo. Así que no le puedo echar una foto, dale dinero. Pues nada. Qué pena, qué pena. Bueno, pues mira, aquí está. ¿Veis? Nivel 10, nivel 10. Y es donde se ha cargado Raúl. Y aquí no veo la foto. Y como no tengo linterna, pues malamente. Malamente. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Una pena ser Raúl. Raúl, si me estás oyendo, última oportunidad. Vete al diario y pon que es un poltergeist, hemos dicho, ¿vale? Sí, sí, yo estaba fuera, chat, yo estaba oyendo a Raúl, que lo oía, que estaba andando y que de repente se le pone a hacer fotos y digo, no va a llegar, no va a llegar. Pero bueno, espero que le haya sacado una foto. De hecho, vamos a ver en el diario si se ha sacado foto. Mira, hueso, ha encontrado el hueso. ¿Qué habitación es esta? Esto es el salón, el hueso está en el salón. Podríamos entrar a recogerlo. Vamos a poner el hueso, chat. Podría ser un total party kill por avaricioso. De nuevo, esto es. Yo creo que es porque esto parece que es la escalera de la entrada. No, esto es. Esto es la cocina. Este es el mueble de la cocina. Y esto es lo que va. Esta es la puerta del garaje. O sea que él está detrás de la puerta de la cocina. Nos arriesgamos, chat. Raúl le está esperando porque cuando está muerto no puede hacer nada todavía. En el futuro, en el juego, quieren poner que cuando estés muerto puedas hacer cosas. No sé saber qué, están pensándolo, pero. Chat, volvemos a la cocina a buscar su cuerpo, buscar su cámara de fotos, coger el hueso, sacar una foto de su cadáver y volver. O cogemos nuestro dinero y nos vamos. Mira, ahí está el pin. El pin. Entonces. Tan lejos. ¿Qué hacer?
Pendejo. Que entre, resumen, que entre, entre en su memoria. Muy bien, gracias. Claro, como no. Venga, va, pendejo miedo. Pensaba que estaba aquí y no está. Esto es un problema, porque no tengo luz, no tengo cámara. Esto es un problema. No sé dónde está el cuerpo, chat. Vamos a volver a mirar aquí. No veo una mierda sin la luz. Sabemos que no ha ido al sótano. Ah, mira, 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 mira. Y la linterna. Fantástico. Y sabemos que el hueso está por aquí, porque lo ha hecho.